ciudad que no se acabó, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo, buscando otra ciudad. Somos gigantes peregrinos que buscan un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podemos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Buenos días, queridos peregrinos. Buenos días, Padre. Bienvenido al santuario, bienvenido a la casa de nuestra Madre. Junto a las intenciones que se rezaron, pedimos por la salud de Ángelas, de Nación de Gracia, por el éxito de la operación de Alejandro, por la salud de Alberto, de Miguel, de Viviana. Pedimos también por todas aquellas personas que se encomiendan a nuestra oración. Pedimos por aquellos que nos están siguiendo por las redes de Facebook, de YouTube. Pedimos por la familia, por los niños, por los jóvenes. Pedimos por nuestra patria. Pedimos por la paz del mundo, especialmente por Ucrania y Rusia. Pedimos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, laicales. Pedimos por todos los difuntos, muy especialmente por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Y todas las intenciones que están en nuestro corazón, con mucha confianza, con mucha fe, lo ponemos aquí en la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios y que confiamos en su infinita misericordia, pidamos perdón por nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso, ilumina el corazón de tus fieles, purificado por la penitencia cuaresmal. Y ya que ha puesto en nosotros el deseo de servirte, escucha paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 de ancho y la erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el heraldo proclamó con fuerza: a todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas,
se les ordena lo siguiente: ustedes deberán postrarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. En ese mismo momento se acercaron unos caldeos y acusaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: hay unos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a quienes tú has encomendado la administración de la provincia de Babilonia. Esos hombres no te han hecho caso, rey. Ellos no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no sirven a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo erigí? ¿Están dispuestos ahora, apenas oigan el sonido de la trompeta, el pífano, la cítara, la zambuca, el laúd, la comamusa y toda clase de instrumentos, a postrarse y adorar la estatua que yo hice? Porque si ustedes no la adoran, serán arrojados inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá salvarlos de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no tenemos necesidad de darle una respuesta acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, ten por sabido, rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor se llenó de furor y la expresión de su rostro se alteró frente a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey tomó la palabra y ordenó activar el horno 7 veces más de lo habitual. Luego ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para arrojarlos en el horno de fuego ardiente. El rey Nabucodonosor quedó estupefacto y se levantó rápidamente. Y tomando la palabra, dijo a sus cortesanos: ¿no eran 3 los hombres que fueron atados y arrojados dentro del fuego? Ellos respondieron diciendo: así es, rey. Él replicó: sin embargo, yo veo 4 hombres que caminan libremente por el fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de los dioses. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ha enviado a su ángel y ha salvado a sus servidores que confiaron en él y, quebrantando el orden del rey, entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a cualquier otro dios que no fuera su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos: a ti gloria y honor eternamente. A ti gloria y honor eternamente.
Bendito seas, Dios de nuestros padres, bendito sea tu santo y glorioso nombre. Alábalo y exaltado eternamente. A ti, y honor eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines. Alabado y exaltado eternamente por encima de todo. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. A ti gloria y honor eternamente. Dice el Señor, conviértanse de todo corazón, porque yo soy bueno y compasivo. Dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no está en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron: nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo padre que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos peregrinos, una pequeña reflexión. Queriendo comenzar el día, comenzar la mañana, como siempre digo cuando comenzamos la misa, con el día con la misa, el mejor regalo que Dios nos puede regalar, celebrar la Eucaristía, comenzar el día en este encuentro con el Señor, cada participación a la misa, cada participación de los sacramentos es un encuentro con el Señor. Y eso tiene que producir en nosotros una alegría, comenzar el día con alegría. Me encontré con el Señor, vine a encontrarme con el Señor. Dios me reunió en su casa para hablarme a través de su palabra. Y podemos descubrir a través de la palabra de Dios cuánto el amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios cada día nos va mostrando el camino, nos va enseñando cómo tenemos que vivir como hijo de Dios. Estamos ya en esta etapa final del tiempo de Cuaresma para comenzar, para que esta semana que entramos, esta semana sagrada, esta semana santa, donde vamos a revivir este misterio pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, las lecturas nos van ayudando cómo tenemos que ir preparando. Todo lo que hemos estado acá, ya hemos vivido mucha Pascua, pero cada Pascua es distinta, porque es distinto lo que Dios nos quiere regalar en cada fiesta, en cada Pascua, en cada resurrección. Y eso distinto que Dios quiere regalarnos siempre es bueno, porque Dios no nos regala cosas feas, Dios nos regala cosas hermosas, su gracia, su bendición, su caricia en el alma. Pero es cierto también que para que podamos celebrar o para que podamos recibir eso que Dios quiere regalarnos, eso hermoso que Dios quiere regalarnos, que es su gracia, que es su bendición, tenemos que ir preparándonos, tenemos que preparar el corazón. Y la Iglesia que es santa, la Iglesia que es sabia, la Iglesia que es madre, cada día nos va proponiendo cómo tenemos que preparar el corazón. Que no nos pase como ese pueblo elegido, como ese pueblo judío, que era el pueblo que tenía que recibir al Mesías, pero vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Se habían fabricado un Dios a su capricho, un Dios a su manera. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Dios siempre nos va dando una oportunidad y Dios siempre nos va sorprendiendo en cada fiesta. Y Dios nos quiere sorprender para bien. Entonces preparemos este corazón. Meditemos la palabra de Dios. Meditemos ese crucifijo. Ahí estamos nosotros. Yo cuando contemplo el crucifijo, a Jesús crucificado, me veo que estoy ahí yo. Por mí dio la vida Jesús. Por mí dio la vida Dios. Tanto me amó Dios que dio mi vida. Entonces, ponerle todo, mis preocupaciones, mi dolor, mi vida, ponerle ahí a Jesús para poder resucitar con Él en esta Pascua, para poder vivir la alegría de la resurrección del Señor. Que Dios nos va preparando cada día a través de su palabra. Dice este hermoso Evangelio de San Juan, ¿no? El que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Permanecer en la palabra de Dios, Él es la palabra, Jesús es la palabra. Y conocer la verdad de Dios, la verdad es Cristo, yo soy la verdad, la vida y el camino. Como digo yo, si me fabrico un Dios a mi manera, sigo mi capricho y adoro a otro ídolo, como pasó con Nabucodonosor, querían que adoremos a un ídolo de oro. Nosotros tenemos un ídolo que es Dios a quien adorar. Entonces cuando nos apartamos de Dios, hacemos un Dios a nuestra manera y no obramos en la verdad. Él es la verdad y Él cada día nos va diciendo cómo tenemos que preparar nuestro corazón.
Dice Jesús, le dice a los judíos, ¿no? Yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Esa pregunta tenemos que hacernos nosotros. ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos preparando nuestro corazón para esta Pascua? 40 días de preparación venimos, ¿no? Nos da la iglesia, nos da para que preparemos nuestro corazón. ¿Cómo estoy preparando mi corazón? ¿Quién está reinando en mi corazón? Si ustedes fueran hijos de Dios, ¿no? Me amarían, porque yo he venido de Él, ¿no? Yo vengo de Dios. Ese pueblo que estaba preparado, Dios había elegido ese pueblo para que eligiera al Mesías, y lo fue preparando durante siglos por los profetas. Bueno, acá está el cumplimiento, todo ese anuncio profético se hace realidad en Jesús. Y cuando el corazón está ciego, cuando no somos fieles a la palabra de Dios, cuando nos fabricamos un Dios a nuestra manera, Dios está cerquita nuestro, Dios está enfrente nuestro, y nuestros ojos se nublan. Y cuando nuestros ojos se nublan, no vemos a Dios que me está hablando. Me está hablando a mi comunidad, me está hablando a mi hermano, me está hablando a mi amigo, me está hablando en su palabra, me está hablando en los sacramentos. Pero mi corazón está triste, mi corazón está deprimido. ¿Qué le está pasando al corazón? Como dice Santa Teresa, el que tiene a Dios, nada le falta. Por eso, querida familia, queridos hermanos, con un sincero corazón, escuchemos esta palabra que quiere moldear nuestro corazón, quiere preparar nuestro corazón para que podamos celebrar esta Pascua, la resurrección del Señor, para que podamos experimentar la alegría de la resurrección del Señor. Esa cruz, ahí no queda Jesús para siempre. Es una apariencia del triunfo del mal. Siempre, siempre va a triunfar el bien en Dios y en nosotros. Pero para eso tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe. Cada día pedimos al Señor que aumente nuestra fe para que podamos experimentar esa presencia de un Jesús vivo que camina junto a nosotros. Que así sea. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Acepta, Señor, los dones que nos concede presentar en honor de tu nombre, para que sean remedio de nuestra debilidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones, eleva nuestro espíritu y nos da fuerza y recompensa. Por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unido en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está. El que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco,
nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestras hermanas y hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, llévales a contemplar la luz de tu rostro. Pedimos especialmente por las víctimas de la violencia y de la guerra. Ten misericordia de nosotros, así con María la Virgen, que es Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles y todos tus santos y santas, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría, con la felicidad de sabernos que verdaderamente somos hijos de Dios, le decimos a nuestro Padre del Cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijo de Dios nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna.
manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Pies en las huellas del Señor de Galilea. Pon tus pies en las huellas del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus pies en las huellas del Señor que calma el mar. Pon tus labios la palabra del Señor de Galilea. Pon tus pies la palabra del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus labios la palabra del Señor que calma el mar. Pon tu mirada, la mirada del Señor de Galilea. Pon tu mirada, la mirada del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tu mirada, la mirada del Señor que calma el mar. Dios nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Oremos. Señor Todopoderoso, que los misterios recibidos sean medicina espiritual, purifiquen los vicios de nuestro corazón y nos aseguren tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a comenzar este día, como dije al comienzo de la misa, consagrando nuestra vida a nuestra Madre Virgencita. Estamos en la casa de la Virgen. Entonces vamos a consagrarnos a nuestra Madre para que cuide nuestra vida, para que cuide nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vecindad, nuestros vecinos, que cuide y proteja a todos sus hijos que habitan en esta bendita patria, ya que ella es patrona de nuestra patria. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Un aviso al Padre Sergio. Quería comentar, ayer el obispo Jorge Eduardo comunicó que se hizo la media sanción de la expropiación del terreno de la capilla de Montalvo, donde está enterrado el Negro Manuel, primer iglesia de la Virgen de Luján, aquí cerquita, ¿no? Es un predio que es lugar histórico nacional hace muchos años, y la Cámara de Diputados de la provincia aprobó
la expropiación y la cesión al arzobispado de Mercedes Luján para que sea un lugar de la memoria de los acontecimientos que dieron origen a la veneración de la Virgen, ¿no? Ahora hace falta que lo apruebe la Cámara de Senadores y que ponga el dinero la Gobernación, el Poder Ejecutivo. Así que para que recemos y pidamos a la Virgencita que se concrete esta gestión y que, bueno, se pueda recuperar ese terreno para uso público, ¿no?, y de la devoción del pueblo peregrino. Gracias. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Gracias, Padre. Oh, Santísima, Purísima, Dulce Virgen María, Madre.